Hola. Hola a todos nuestros seguidores del Lon Photography. Hoy estamos aquí desde Santa Marta, desde la bahía, pero estamos en la bahía, estamos en Santa Marta con tres de los grandes promotores del cheerleading colombiano: Fabián Roballo, Diana Sierra y Jenny Caterín, alias el Champion, alias la Flaca, alias Diana. Y pues nada, estamos aquí en un chismeando más desde Santa Marta. Queríamos conocer un poco de ellos, su historia, la historia de Capital, cómo surgió, cómo empezó. Y pues nada, aquí los dejo con Fabián. ¿Quién quiere hablar? ¿Están muy tímidos? Oye, sí, estamos acá. No me vayas. Entonces, Fabi, ¿cómo comenzó Capital Cheer? Pues Luchito comenzó hace, precisamente ayer estábamos hablando, ya cumplimos 15 años, este es un sueño que iniciamos y duramos 4 años, nos fue súper mal, quebramos y nos retiramos durante 5 años y en el 2011 retomamos y ya a partir del 2011 ininterrumpidamente estamos produciendo los eventos desde el 2011. Eso quiere decir que ya son 8 años prácticamente. Ya estamos viejitos, ¿no? Sí, ya estamos, ya somos legendarios. Flaca, ¿cómo te involucraste con el cheerleading? Porque sé que también antes de ser empresaria exitosa, empoderada, eras porrista, bueno, más exactamente en el área de dance. Cuéntanos un poquito cómo comenzaste. Fui porrista en el colegio, después fui bailarina en Vipers. Comencé con Capital, pegando stickers e invitaciones, mandándole a todo mundo y ayudándole un poco a Fabián. La historia. ¿Y Anita cómo se unió acá? ¿Fuiste porrista? No, fui porrista. Bueno, un intercurso del colegio. Básicamente fue porque Fabián alguna vez me pidió ayuda, yo estaba trabajando y nada, le gustó como mi trabajo y ya después como que nos vinculamos más y yo empecé también a ayudarle y ya. Ahora está acá. Pues somos primos. Yo son primos y yo soy la incluida. Yo soy el... Pero de Capital. Pero igual también, o sea, es como que la familia de ellos, pero también tu familia, porque tu hermana, tu papá siempre están muy involucrados y eso es bonito porque, o sea, es una empresa muy familiar porque todos trabajan en pro del evento. Sí, tal vez todos los que trabajan en Capital, así no sean familia, se vuelve una familia de Capital porque no es familia personal, sino es familia capitalina y los que trabajan con nosotros hacen parte de nuestra familia porque trabajamos para ellos. Yo también puedo ser parte de la familia. Te adopto. ¿Cómo vivieron este evento? ¿Cómo sintieron que las personas los percibieron? ¿Cómo fue todo el evento del 2018 del Invitacional de Campeones? Pues mira, la verdad que sí estábamos como muy con mucha expectativa porque queríamos hacer muchos cambios. La ciudad estaba estrenando escenarios nuevos y pues el año pasado no lo pudieron prestar porque apenas lo iban a estrenar para los Juegos Bolivarianos y este año pues ya no lo prestaron y pues es un coliseo que se adapta más a lo que es nuestro evento. Y pues era difícil poder plantear un nuevo escenario, decoración, una logística nueva. Estábamos como un poquito preocupados por el tema, pero afortunadamente logramos sacar adelante todo el evento de la mejor forma. Para nosotros es motivo de orgullo poder decir que crecimos alrededor de 40 equipos. ¿Cuántos equipos fueron en total? 281 equipos. El año pasado tuvimos 237 equipos. Entonces siempre pues subimos y fue muy bonito poder decir que tanto el sábado como el domingo salimos a tiempo, los horarios se respetaron, se cumplieron. Sí, debo decir que fueron muchísimos equipos y que literalmente yo pensé que iba a tener como un espacio para descansar, pero no. A mi manera como sí, dele, ya al final terminé como el dinosaurio. Pero en realidad quería felicitarlos porque el evento salió muy bien, o sea, muy organizado como siempre. Siempre, nunca hubo un retraso. ¿Cómo vieron el Cheer Fest? ¿Cómo lo vieron a diferencia del anterior año con este? No, pues creo que creció bastante. Las actividades, igual la gente siempre está muy pendiente. La gente estuvo más activa y al final pues estaba súper, súper lleno de gente. Y fluyó, igual con la ayuda de Marvin. Es como finalizar toda la experiencia de lo que es el Invitacional de Campeones. Bueno, ¿y qué se viene para Capital Cheer en el 2019? Bueno, venimos con muchos proyectos y muchas cosas, muchas actividades, capacitaciones. Queremos capacitar mucho más a la gente, estar mucho más cerca de todos ustedes. ¿Qué eventos tenemos para el siguiente año? Pues se viene México, se viene la gira, se vienen los dos abiertos. Y pues ya como el Invitacional está tan grande y como sabemos que van a venir muchos más equipos, lo más seguro es que nos extendamos un día más de campeonato. O sea, vamos a ir con 3 días. Y si sabemos que en este momento es de los campeonatos más grandes del país, queremos que vengan al abierto, queremos que vengan al Invitacional. Entonces si nos ven en Ecuador, Chile, Perú, México, es que están bienvenidos y que
están todos invitados. Consideramos que ya nuestros campeonatos ya los podemos ofrecer de manera internacional. Yo quiero agradecerles a ustedes por hacernos parte de este gran evento. Nos sentimos en serio familia. Siempre es un placer para mí venir, tomar fotos, grabar, estar en el Cheerfest, estar en todo lado. Entonces, muchísimas gracias. Sí, quiero agradecerles en nombre de Capital Cheer por siempre estar a nuestro lado, por siempre apoyarnos, por creer en nuestras locuras. También a Banjo, pues, que no pudo venir, pero sí que la saludamos y que saben que son muy importantes para nuestra organización. Tenemos un ritual de saludar y despedir arcoiris. Entonces, por favor, todos, despedir arcoiris. Ya se lo traigo. No te preocupes si alguien que la embarra, por favor. Empezamos a bailar. Nada, hasta la próxima, muchachos. Nos vemos.